luego paso por la emergencia y veo esa escena que ustedes ven en las redes. No me arrepiento de eso. No me arrepiento. ¿Por qué? Ayúdennos a rodar el video de manera exclusiva. Cruz Jiminian, el doctor del pueblo, el ángel del pueblo, explica lo que aconteció cuando fue de visita a la emergencia y se encontró con ese escenario. Dice, no me arrepiento y si tengo que volver a hacerlo, vuelvo y lo hago. Necesitamos 1,200 Cruz Jiminian así en cada clínica. No me arrepiento de eso. No me arrepiento. ¿Por qué? Porque primero hay que atender al paciente, ni siquiera preguntarle por seguro. No se le pregunta si tiene dinero o no. Hay que atenderlo primero. Y eso yo nunca lo voy a perdonar, si vuelve y se repite. Nuestros médicos de emergencia aquí, aunque hay residencia de emergenciología, con cada residente aparece un médico general y un emergenciólogo, médico especialista ya, de alta experiencia. Nunca hemos cancelado un médico. Nunca. Nunca. Ahora, si se presenta situación que vaya contra la moral, que vaya contra la humanidad, lo haremos. No me arrepiento de eso. No me arrepiento. ¿Por qué? Porque primero hay que atender al paciente. Ni siquiera preguntarle por seguro. No se le pregunta si tiene dinero o no. Gracias. Usamos imágenes de otro reportaje conjuntamente con el nuevo audio donde él explica eso, porque las imágenes donde él está explicando las originales no tienen buena resolución y aquí tratamos de ofrecer buena producción. Gracias. Qué bueno que él lo aclarara. Porque eso trajo muchas opiniones encontradas, pero la mayoría de la gente estaba opinando, ¿no? Comentando a favor del doctor por el accionar, porque es muy típico, ¿no? De que pacientes lleguen a una clínica y lo dejen esperando hasta que no verifiquen el seguro, hasta que no pongan un depósito, y así sucesivamente. Hay otras personas que en la espera parten a la otra vida, lo perdemos. Porque no se recibe una autorización de que tiene que poner el depósito, tiene que hacer esto, tiene que... Y ustedes saben todo lo que acontece ahí. Cruz Jiminian pone el paciente siempre por encima de todo. Lo repite, no importa que tenga dinero, que tenga seguro, que no tenga seguro. Hay que atenderlo en el momento. Todos conocemos a Cruz Jiminian, sabemos lo emocional que él es, lo intensivo que es. Cuando actúa a veces de esa forma, tal vez no fue la mejor manera de dirigirse así, ¿no? Delante de todos y eso. Tal vez podía llamarla a una oficina rapidito y darle treboche o dárselo después. Pero qué sé yo, a veces situaciones que indignan, ¿no? Porque llegar él ahí y ver que esa persona tiene esa... está en esas condiciones y que no lo han atendido, pues cualquiera puede no tener control de sus emociones, ¿no? Y no autocontrolarse, y ya ustedes saben lo que sucede. Pero bravo por Cruz Jiminian, lo seguimos apoyando desde aquí. Ojalá que esto les sirva de ejemplo a otros médicos, a otras clínicas, para que sigan el ejemplo del doctor del pueblo Cruz Jiminian. Dicho sea de paso, yo quiero que todos se quiten la bandera de cualquier partido y que apoyen a Faride con una propuesta que tiene sobre crear un fondo, ¿no? para aquellas personas que llegan a una clínica de carácter de emergencia y que no se le cobre ese anticipo, que no se le cobre ese depósito para poder atenderlo, y que ese fondo del Estado pueda servir para un fondo y a la vez una ley, ¿no? Porque ellos no honran su juramento hipocrático. Si no te dejan ahí, bueno, son 200,000, son 100,000, son 50,000. Si lo paga, te atendemos. Si no lo paga, pues ya tú sabes. Entonces, pero si existe un fondo
del estado, por lo menos ya no hay razón. ¡Fum! Llegó de emergencia, ¡pap! Ya, se resolvió el problema. Se resolvió el problema. Y otro, que se aplique la ley, ¿no? Aquellas clínicas donde llega alguien con esas condiciones y le están pidiendo un dinero para poderlo atender antes de medirle la presión. Te quieren cobrar, entonces que haya régimen de consecuencia, ¿no? Y que haya multas. Pero en vez de multar, lo que hacen es que le dan, le aprueban cierta cantidad de millones para ayudar. Imagínense ustedes. Bendiciones siempre. Gracias por seguir aquí a un solo clic de distancia en nuestro canal de YouTube. Suscríbase aquí en nuestro canal de Facebook de Metaverso. También estamos con nuestro programa segmentado Caminando al Compás de la Información.